Señor Lula da Silva, ¿sabía usted que en 2009 en mi país hubo una masacre y que después de más de 10 años se reveló que hubieron ejecuciones extrajudiciales? Eso pasó durante el gobierno de Evo Morales, amigo suyo. ¿Y qué hizo usted? Jamás condenó estos hechos. Su amigo íntimo, el ex dictador Evo Morales, usó ese caso para perseguir, torturar y encarcelar a sus opositores. Y usted, siendo presidente de la principal potencia de nuestra región, ¿qué hizo? Nada. Lo abrazó, lo respaldó y calló ante todas estas injusticias, como calló ante los atropellos de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Usted no peca de omisión, usted peca de complicidad, porque usted es aliado de ese socialismo criminal que mata, tortura y persigue a inocentes. Hoy, al igual que el 2009, el régimen de Evo Morales y de Luis Arce, amigo suyo, han montado el falso caso de golpe de Estado, con el que están persiguiendo, enjuiciando y encarcelando a quienes lucharon por la democracia y la libertad. Y déjeme adivinar, usted tampoco dirá nada. Cuando usted fue presidente, tuvo aliado al cocalero Evo Morales, líder de una mafia política asociada directamente con el narcotráfico, sin importarle el daño que las drogas le han hecho a los jóvenes de su país. Señor Lula da Silva, de usted no espero nada, porque usted, al igual que Evo Morales, es la representación viva del socialismo criminal. Lo único que le digo es que no va a poder contra el pueblo brasileño, que quiere un gobierno respetuoso de Dios, de la familia y de la democracia. Fuerza, pueblo brasileño, que el presidente Jair Bolsonaro los guíe por el camino de la libertad.